La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados, expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En Hora con el Corazón Radio en Comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. De enero del 2020, martes de la primera semana del tiempo ordinario, de la feria, Salterio primero. Hora sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Te está cantando el martillo y rueda en tu honor la rueda. Puede que la luz no pueda librar del humo su brillo. Qué sudoroso y sencillo te pones a mediodía, Dios de esta dura porfía, de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día. Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid si preguntan dónde, que Dios está, sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde: amén. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. Antífona del Salmo 122. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Antífona del Salmo 123. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. Antífona del Salmo 124. Los que confían en el Señor son como el monte Sión. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor
rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. Lectura breve del libro de los Proverbios, capítulo 3. Dichoso el que encuentra sabiduría, el que alcanza inteligencia. Adquirirla vale más que la plata, y su renta más que el oro. Es más valiosa que las perlas, ni se le comparan las joyas. ¿Te gusta un corazón sincero? En mi interior me inculcas sabiduría. Oración. Dios nuestro, que revelaste a Pedro tu plan de salvar a todas las naciones, danos tu gracia para que todas nuestras acciones sean agradables a tus ojos y útiles a tu designio de amor y de salvación universal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Oración para que venga el Espíritu Santo. Esta perfecta y bella oración fue dictada por la Virgen María, Nuestra Señora de todos los pueblos. Nuestra Madre desea que se rece esta corta oración todos los días para que el Espíritu Santo traiga la verdadera paz al mundo. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, María Santísima, sea nuestra abogada. Amén.